Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, un ex-piloto eh, oficial de Fórmula 1 está apoyando al piloto español Carlos Sainz Jr. en su decisión de esperar al equipo Red Bull Racing o al equipo Mercedes-Benz y bueno. Como sabemos, el piloto madrileño continúa esperando para decidir acerca de su futuro y escoge su conjunto para la siguiente temporada 2025 luego de verse obligado a abandonar escudería Ferrari. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de la noticia que se anunció en el reciente mes de febrero acerca del fichaje del británico Lewis Hamilton por escudería Ferrari, no dejaron de no dejaron de salir rumores acerca del futuro del piloto madrileño Carlos Sainz Jr. que se ve obligado a buscar un nuevo conjunto. Y bueno, como sabemos, el piloto español Oriundo Madrid fue vinculado con el equipo Mercedes-Benz y con el equipo Red Bull Racing luego de haber tenido un gran inicio de temporada destacándose su victoria en el reciente Gran Premio Australia. Y bueno, sin embargo, también se relacionó con el conjunto suizo Sauber que, que pasará a ser el nuevo equipo oficial de la marca automotriz alemana Audi a partir de la temporada 2026. Bueno, eh, pese a que esta sea la, la alternativa más sencilla para asegurarse un asiento, al rendimiento del conjunto suizo, que está último en el campeonato mundial, no está ofreciendo garantías a Carlos Sainz Junior para conseguir eh, éxito deportivo dentro del futuro. Y bueno. Por, este, por esta razón, según el ex piloto Fórmula 1, el británico Jenson Button, eh, eh, campeón, de la, campeón mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2009, eh, el piloto madrileño continúa hace bien en alargar su decisión eh, para ver cuáles son los movimientos que se, van a producir en el, que se están produciendo en el mercado de pilotos. Y bueno, esto afirmó el, el ex piloto británico al medio Sky Sport F1. Esta es una posición en su carrera en la que ya ha estado durante un tiempo. Bueno, tiene eh, que tomar riesgo, esperar y quizás lograr el asiento en Red Bull. O quizá eh, el asiento de Mercedes. Eh, ese es el camino que debe seguir. No quiere esperar ot otros 3 o 4 años para conseguir un asiento competitivo en Audi. Eh, así que creo que está haciendo lo correcto ahora mismo. Eso añadió el mimísimo pilot, expiloto británico. Y bueno, mientras el piloto madrileño continúa, eh, continúa decidiendo acerca de su futuro, Audi ya empezó a moverse en el mercado con el fichaje del, del alemánico Hulkenberg de cara a la temporada siguiente 2025. Y bueno, luego de la contratación del piloto alemán, el jefe del equipo Sauber, Alessandro Alunibravi eh... Reconoció que aún eh, queda tiempo para esperar la decisión de parte del piloto español Oriundo de Madrid. Y bueno, esto es lo que explicó el mismísimo, pilo, eh, el mismísimo dirigente italiano. Estamos hablando con Sainz y otros pilotos. También con nuestros pilotos actuales, Fotas y Sou. Eh, pero eso, por eso no tenemos prisa porque ahora... Hemos asegurado uno de los dos asientos con Hulkenberg. Ahora podemos tener más tiempo, la decisión no es fácil. Eso, bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.